Y tengo el convencimiento de que hablé que el corazón, que todo cuanto dije a Cortés fue lo correcto y lo que tenía que hacer, pero en ese momento, una vez que mi boca dejó de soltar toda esa verborrea, y después de acusar a Cortés, el miedo me abrazó tan fuerte que incluso él decidió apiadarse de mí y no ahorcarme por traición. Evidentemente, fui arrestado y el juicio postergado hasta mi regreso a Cuba, donde se me trataría con deshonor y se me encarcelaría. Pero Cortés, a la vez, necesitaba hombres y yo, aunque contestó ni, según él, cobarde, era útil para sus propósitos. Se había propuesto volver a Tenochtitlán y conquistar el imperio azteca de una santa vez. Como siempre mi bella Zahak me dio consuelo y aseguró que en la vida hay que regirse por principios tan simples como estos. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín, donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido,